año como ministro de Turismo de Argentina en Fitur, muchos años como presidente de la agencia Córdoba Turismo. ¿Qué reflexión hay hoy en tu vida en función de este cargo que estás trabajando? Bueno, que tengo una enorme responsabilidad porque pertenezco a un gobierno que representa un cambio profundo en la Argentina, un cambio de visión, un cambio de actitud, una Argentina donde no es una Argentina de los unos o los otros, donde al que no piensa como uno se lo ve como un enemigo, sino una Argentina de los unos y los otros para construirla entre todos juntos el país grande que nos merecemos. Una Argentina con menos ideologismo y con más sentido común, una Argentina dispuesta a abrirse al mundo, una Argentina que se ha planteado un modelo de gestión con un objetivo extraordinario que es el de pobreza cero, que funciona como un faro detrás del cual todas las áreas de gobierno, que nos guía a todas las áreas de gobierno sabiendo que pobreza cero es lo mismo que desarrollo, que es lo mismo que productividad, que es lo mismo que generación de empleo, que sabemos que alcanzar ese objetivo o aproximarnos a ese objetivo significa que cada uno de nosotros pongamos lo mejor de nosotros para generar desarrollo, productividad y empleo en la Argentina, y el turismo puede cumplir un gran rol en ese sentido. En eso estamos trabajando ya aquí, reinsertando a Argentina en el mundo. La verdad que he encontrado una expectativa muy positiva de la gente y como ha sido testigo personal, no hemos parado de trabajar ni un minuto en una. Hemos atendido cuantas personas hemos podido atender y realmente con excelentes resultados. Inversores, agentes de viajes mayoristas, agentes de compañías aéreas, productores de todo tipo que son parte de lo que significa la posibilidad de crecimiento de este país. Nos llevamos en el portafolio de trabajo proyectos de inversión inmediatos, nos llevamos nuevas líneas aéreas, nuevas rutas para Argentina, nos llevamos las principales empresas mayoristas de españolas de turismo muy interesadas y dispuestas a trabajar para el mercado argentino, nos llevamos un trabajo de cooperación muy fuerte con el Cegitur, esta empresa de innovación española que ha sido líder en el mundo en este momento, y vos sabés que he creado otra nueva secretaría que lleva la calidad y la innovación turística, y esto ha sido esta posibilidad de asociar nuestra área de innovación con el Cegitur nos puede traer una revolución en la tecnología turística de Argentina. No hemos parado de trabajar junto con las provincias, hemos hecho acuerdos para las provincias, hemos vuelto a recuperar la cuponera de Aerolíneas Argentinas a bajo costo para que quien entre al país pueda recorrerlo a los destinos que quiera del interior a bajo costo, y esta cuponera no solamente se va a vender con los pasajes de Aerolíneas, sino que Aerolíneas la va a poner a disposición este producto de todas las líneas aéreas que llegan al país, con lo tanto se va a favorecer enormemente el aumento de la producción de turistas extranjeros en todo el territorio nacional, se va a federalizar, esto no van a quedar solamente en Ciudad de Buenos Aires, y a su vez Buenos Aires va a sinergiar con el interior, porque para Buenos Aires también va a significar que tiene un nuevo atractivo para que más gente venga a la Argentina. Realmente he visto trabajar, hemos estado acompañados por el sector público con 9 provincias argentinas que han estado a nuestro lado, con distintos signos políticos. Esta mañana hemos tenido un foro EFE donde hemos expuesto la visión de la nueva Argentina y de la nueva gestión de turismo, y me acompañaron todos los ministros de turistas de turismo del país que hoy, de las provincias argentinas que hoy están aquí, me acompañó toda la conducción del sector privado. Estamos trabajando juntos sector público y sector privado. Vos has visto también cómo han trabajado cada una de ellos en sus respectivos negocios, porque le he pedido a todos, le he pedido que no solamente que entendamos todos como sector, que no solamente que cada negocio que hacemos, cada negocio que hace cada uno de ellos por su propio negocio, tiene que pensarlo como que lo está haciendo por un país que necesita crecer, que necesita generar empleo, desarrollo, y esto es lo más importante. Hemos armado
nos hemos puesto la camiseta de la Argentina, hemos superado antinomias, estamos trabajando muy unidos, esto es un verdadero equipo de trabajo, pero en serio, no verbalizado simplemente, y estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo argentino. En algún momento en este mismo programa, hace muchos años, me dijiste Córdoba está más cerca. Ahora yo entiendo, por todo lo que acabas de contar, Argentina está más cerca del mundo, Argentina está integrada no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, que es lo importante, ¿no? Absolutamente. Argentina, yo tengo una instrucción precisa del presidente Macri. Cuando empezamos, me dijo, Gustavo, el turismo debe ser una política de Estado. Y tenemos que demostrar que vamos a ser equitativos con cada provincia argentina. Que no va a haber discriminados, que no va a haber hijos o entenados, que todos van a, que no importa el signo político, que no importa si son afines o no afines, que vamos a trabajar igual con todo el mundo, y esto es para mí una misión que la voy a llevar al extremo. Nos hemos dispuesto a ser el ministerio más federal del gabinete. Tengo estructurado todo mi equipo de gobierno con representantes de cada una de las regiones argentinas y estamos trabajando juntos con las provincias, no importa su signo político, espalda contra espalda, con todo el sector privado. Hemos hecho un trabajo de coaching, podríamos decir, con el sector, motivándolo a que generemos un plan estratégico integral para el turismo argentino, un gran pacto del sector para que lo podamos poner en marcha rápidamente, para que generemos empleo y para que le entreguemos al presidente una propuesta de trabajo de todo el sector que nos conduzca al progreso definitivo. Yo estoy muy esperanzado de que esta área va a ser una que va a dar mejores noticias en el corto plazo, de que vamos a poder montarnos en esta nueva expectativa de país, en este país que está tan bien visto por el mundo. Yo hoy me he encontrado con una expectativa tan positiva. Sí, la verdad es que no nos dábamos cuenta los argentinos de lo mal que nos llevábamos con el planeta. Salvo con algunos pocos lugares, no nos dábamos cuenta y te das cuenta hoy cuando te abren los brazos así, cuando en la noche argentina, anoche no cabía la gente. Cuando ves hoy lo que es este stand, cuando ves vos lo que es mi agenda y cuando ves la cantidad de gente que está interesada en aportar a la Argentina, en invertir en la Argentina, en aumentar su participación en la Argentina, y yo estoy muy feliz porque esto pase. Gracias por recibirnos. El turismo argentino es parte del futuro de todos y creo que este es el contenido final de tu discurso, no de tu mensaje. Gracias a vos por todo lo que haces siempre por el turismo argentino, por estar siempre en cada lugar. Me consta, soy testigo de eso desde cuando era ministro de Turismo de Córdoba. Y sos parte de este capital social, de este equipo argentino, sin lugar a dudas. Así que simplemente a través tuyo un agradecimiento a todo el sector del turismo argentino, porque sé que vamos a estar más unidos que nunca, que vamos a estar más comprometidos que nunca y que vamos a estar más integrados que nunca para generar el desarrollo que la Argentina necesita. Reemplazar a Gustavo Santos, actual ministro de Turismo de la Nación de la Argentina, y ser el nuevo presidente de la agencia Córdoba Turismo, significa, supongo, una importancia muy interesante, ¿no? Son un montón de sentimientos y de realidades. Es muy importante, es una vara muy alta, es un honor porque Gustavo es un amigo, una persona de la cual he aprendido mucho. En esto del turismo, te diría que casi todo lo que sé lo aprendí de Gustavo. Así que es un desafío enorme y vamos a llevar a Córdoba por el mismo camino. Somos parte del mismo equipo, vamos a continuar con todo lo que se hizo y vamos a hacer más cosas. Córdoba es uno de los grandes centros turísticos de Argentina. ¿Qué le falta? ¿Cuánto más puede crecer? No, nunca se para de crecer, lo importante, pero además en esto del turismo yo creo que no se trata de cantidad, sino de calidad. Y esa es la palabra que vamos a utilizar y que venimos utilizando en Córdoba para empezar a desarrollar nuestros productos. Queríamos una ruta del vino que no existía en Córdoba, nos animamos, lo planteamos, creció. Tenemos
no es una actividad enorme, pero lo que hay es de mucha calidad, con muchos premios. Estamos trabajando muchísimo en mejorar la calidad de la gastronomía y eso se está notando. Apostamos al desarrollo de hotelería, por ejemplo, de 3, 4 y 5 estrellas, pero especialmente la de 3 estrellas, que te diré que es hoy lo más buscado en la Sierra de Córdoba, y se logró, y tenemos una hotelería de calidad. Bueno, es una palabra a la que estamos acostumbrados a tenerla en cuenta para todo lo que hacemos. Cuando Córdoba se presenta en el mundo, en este caso en la Fitur, aquí en Madrid, en España, en esta feria que reúne más de 160 países, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que pretende llevar? Bueno, en definitiva, Gustavo, como ministro, ha planteado el desafío que quiere volver a poner a Argentina en el mundo, donde la balanza comercial del turismo no está en las mejores condiciones para Argentina. Córdoba tiene el mismo problema, y algo que es clave para nosotros, la conectividad. Venimos a una de las principales cosas que nos ha, la misión que me ha dado el gobernador puntualmente para esto, y le he pedido el apoyo a Gustavo, es volver a conectar a Córdoba desde Madrid directo. Una de las vías posibles es hacerlo junto con Asunción, hacer Madrid, Asunción, Córdoba. Hoy estuvimos reunidos con la ministra de Paraguay. Vamos a tener una serie de reuniones con distintas compañías. Estamos trabajando fuertemente en esto, y me parece que es uno... Estoy seguro que este es el desafío que vine a buscar aquí a Fitur. En estas charlas con Paraguay también está la intención de hacer algo con el patrimonio jesuítico que tiene Paraguay, que tiene Misiones, que tiene Bolivia, y que enormemente, y está todo en pie, que tiene Córdoba, para generar un producto multisectorial del patrimonio jesuítico para ofrecerlo internacionalmente. Estas son dos cuestiones que tienen que ver mucho, pero digo, la conectividad es clave para esto, y el principal objetivo de esta feria es empezar a transitar el camino de unir a Europa con Córdoba directamente. Cuando hablas de conectividad y hablas de Paraguay, y hablas de Iberia. Bueno, ese fue el antecedente que tuvimos, y bueno, hoy Iberia ha retomado su línea con Montevideo, Aérea Europa también tiene intereses. Bueno, estamos conversando con las aerolíneas que les interese esta línea, y ojalá sean varias, una. Es el trabajo que nos hemos propuesto. Julio, para finalizar, ¿cómo interesar a los vecinos o los argentinos de vecinas próximas a Córdoba o no tanto para que vuelvan o que vayan a Córdoba? Bueno, Córdoba es fantástico. Yo me río porque, bueno, soy... mi corazón me lleva a esto, pero Córdoba tiene lo que todos saben. Yo siempre digo, tenemos la naturaleza, lo que Dios nos regaló, esas montañas enormes, ríos, arroyos, playas, una gastronomía y una hotelería que está en constante mejora y creciendo. Imagínate, Córdoba en los últimos 8 años creció en 40.000 plazas, para que vos dimensiones el crecimiento. 145.000 personas, directas e indirectas, viven del turismo en Córdoba. Imagínate lo importante que es. Y sobre esas personas te quería decir, creo que el argentino y el extranjero también tiene que elegir Córdoba, porque además de todo eso hermoso que tenemos, estamos nosotros, los cordobeses, que todos los días nos preparamos para recibirlos de la mejor manera, con nuestro humor, con nuestra alegría, con nuestra mejor predisposición para atenderlo. Digo, si vos me preguntás cuál es el mejor patrimonio que tiene Córdoba para los turistas, somos nosotros, los cordobeses. Soy cordobés, me la joda, y lo tomo sin soda, casi pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital.